Aquí en Rich en Minecraft. Y os traigo el 28º episodio de la serie de ZoneCraft 5. Y chicos, estoy por aquí en medio de unas Extreme Hills. Y bueno, he estado trabajando un poquillo fuera de cámara y vais a ver lo que está haciendo. No está terminado, pero bueno, está creo que allí. Así que voy a intentar pillar un ángulo bueno desde aquí, a ver si lo veis. No es un buen ángulo. Ya se puede ver. Algunos lo habréis visto, algunos ya sabréis de qué trata. Pero ahí lo podéis ver. ¿Veis esa estructura de ahí? Bueno, pues es un comienzo de granja de arañas, ¿vale? Esto está sin terminar. Como veis, pues simplemente es el spawner con la zona hecha. Y bueno, tengo que hacer unos cuantos sistemas más porque ahora mismo el agua no está bien. Pero bueno, eso, he empezado a hacer una granja de arañas. Y aquí detrás había una zona taint. Y bueno, la he descontaminado y ha quedado así. Todo esto de aquí era porous stone. Una barbaridad, la verdad. Una locura. Y pues eso es lo que he estado haciendo, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es mirar aquí un momento que hay, vale, esto lo quiero. Aquí hay cosas muy interesantes, la verdad. Vamos a ver, vamos a coger esto. Estuve picando en las dungeons estas, como podéis ver. Vamos a mirar aquí estos bloques. Bien. Y venga, esto también. Vale, ¿qué más? Esto y esto. Vamos. Ahí está. ¿Hay algo más así muy valioso? Pues esto es bastante valioso. La stone la podemos mover también. Y esto también. Esto también. Y yo creo que esto ya sí se puede considerar basura, lo que queda, ¿eh? Es que 13 de... Nah, esto está bien así. Así que lo vamos a mover. Vale. Ok. Pues nada, tengo un portal, ¿vale? Que me lleva directamente al sitio. Que es básicamente... casa. Básicamente voy por el camino del Nether y llevo a casa. Pero... Quiero ir hacia los spawn chunks volando. No vamos a tardar mucho, son 500 bloques. Fijaros, ya estamos llegando, o sea... Está bastante cerquita la naranja esa. Porque quiero ver aquí cómo va este tema. Me imagino que estarán todos los ítems. O sea, ahí justo iban los últimos ítems, ¿vale? A ver. Ok. Mira todo el porous stone que tengo. ¡Qué locura! Y tiene vacuos esto. Vale. Vale, ok. Vale, por aquí ya hay otras cosillas que no me preocupa demasiado. Muy bien. Pues nada, vamos a ir yo creo que andando. ¿Cómo va este bioma taint? Bueno, se está propagando poco a poco. Como no paso mucho tiempo aquí, no se propaga súper rápido. Pero no está mal. Vale. Ahí eso después de descontaminarlo, madre mía, va a ser una locura. Pues me habéis dicho varias cosillas que voy a probar. Me dijisteis que investigase unas rocas de las dungeons estas. Y ya lo he hecho. Y os voy a enseñar exactamente qué desbloqueé. Ah, sí, bueno, también tengo... Esto todo lleno de jarrones. Qué locura. Vale, vamos a venir por aquí. Vamos a dejar esta Everfall Urn por acá. Vamos a pillar por aquí el Zomonomicon. Y como podéis observar, si nos vamos aquí a esto, vais a ver que he desbloqueado un nuevo tipo de infusionador, ¿no? De estructura para hacer infusiones. Y nada, pues eso básicamente. Y lo otro que me habéis dicho que investigase, me habéis dicho varias cosas, ¿vale? Me habéis dicho que investigase unas roquitas con escrituras, que ya lo he hecho y me dio eso. Me habéis dicho que investigue cuerda. Y yo creo que la cuerda ya la he investigado desde hace un montón. Pero bueno, vamos a probar. Vale, la cuerda está. Me habéis dicho que investigue un hueso. Que yo creo que también lo tengo. ¡Anda!
Pues no, no lo tenía el hueso. Vale, gracias. Un cristal de perdicio también me habéis dicho. A ver. Vale, cristal de perdicio ya lo tenemos. Me habéis dicho que investigue un dispenser. Para esto tenemos que hacernos esto así. Creo que lleva uno de resto, en verdad. Esto así. Esto por acá. Cobblestone. Ahí está. Vale. Pues nos hacemos el arco. Listo. Yo creo que esto ya lo hice, pero bueno. Vale, vamos a ver si lo podemos investigar. Vale, bien. Guay. Nos hemos hecho ahí eso. Pues muy, muy, muy interesante. Y podemos dejar el dispenser. Pues mismamente. Yo qué sé. Ahí, venga. Y me habéis dicho también que plantase un sapling de Silverwood. Que no quería hacerlo, pero vamos a hacerlo. ¿Dónde están los saplings? Aquí no. Vale, aquí están. Y bone meal. ¿Dónde tenemos hueso? Ah, vamos a pillar esto de aquí. Vale, no quería hacerlo, pero vamos a probar. ¿Dónde es? ¿Dónde hay más flux? Aquí. Pues mismamente aquí podemos probar, venga. ¿Cómo sabía yo que iba a pasar algo raro? Vale. Pues esto no me da ninguna cosa para investigar, creo. Vamos a mirarlo. Nope, no me ha puesto ningún nodo. Por aquí tenemos un nodo. A ver, vamos a mirar un momento. La cosa es que me habéis dicho que un nodo puro me iba a desbloquear alguna cosa. Esto no lo puedo. No. ¿Y aquí? No. Ok, vale. Yo he plantado el árbol este, así que os he hecho caso. He perdido uno de mis saplings. Espero no morir por eso. Pero bueno, no, no son muy comunes. Y me imagino que esto va a drenar bastante el flux. Me imagino que lo va a drenar bastante. Como sea, ¿hemos hecho algún cambio por aquí? Esto de aquí es nuevo, ¿verdad? Eso es nuevo. ¿Alguna otra cosa? Eso es nuevo. Primal Arrows. Vale, y por aquí. ¿Alguna otra cosa? A ver. ¡Hondo! Automated Crossbow. ¡Anda! Arcan Boar. Sí que están. ¡Me mentisteis! Sí que está. Vale. Que es un 87%. 97 aquí. ¡Anda! Void Metal Essentia Smeltery. Ok, vale. O sea, esto sería el 100%, no creo, ¿no? No creo que esto sea un 7%. Esto sí, esto ya está. Esto va a estar en el completo. Esto de aquí también tiene pinta. Autocaster, Automated Foxy. ¡Onda! ¿Podéis hacer torretas? Automated Crossbow, defensas simples. Vale, ¿y aquí? Tenemos que hacer esto. Vale, pues muy bien, pues muy muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy, chicos? Pues nada, os dejé una encuesta en el episodio anterior. Y vamos a hacer Vamos a intentar ir a por varios bosses en esta ocasión, ¿vale? En vez de uno, vamos a intentar ir a por varios. Entonces esto, claro, esto supongo que no veréis todo lo que es la dungeon, porque si no, no sería una locura. Entonces nos vamos a centrar hoy un poquito en los bosses. Voy a dejar todo esto por acá. Vamos a dejar esto por aquí. Y los picos estos, yo quiero solo el Shield Touch, ¿vale? Vamos a dejar esto acá. Quiero esto. Y quiero el peto de diamante. Vale. Esto no lo quiero.
Esto, la verdad, no lo quiero ahora mismo. Quiero pillarme el anillo este. ¿Dónde está el anillo ese? O amuleto. ¿El que está en el Ender Chest, tal vez? Sí, está en el Ender Chest. Ok, vale. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a pillar patatas. Ahí está, pillamos patatas para el episodio. Cubo de agua. Vamos a dejar las Ethereal Bloom, estas de aquí. Y esto de aquí, vale, bien. Shield Touch, quiero más flechas. Quiero más flechas. Más flechas, ¿dónde? ¿Por qué no hay flechas? ¿What? ¿Dónde dejo yo las flechas? Así, aquí hay huesos, ¿dónde están todas las flechas? A ver, que tengo la naranja de... Que no tardo nada en llegar. Vale, nada, nada. Si tardar, no tardo nada en llegar, fijaros. Vengo por aquí. Y vamos en un momento. Entonces, lo que voy a hacer es... me vais a ver ahora en este clip. Llegar hasta la granja de esqueletos y zombies. Voy a coger unas flechas. Y fijaros, aquí ya estamos. Y nada, me preparo las pociones, me preparo todo. Y nos vamos a buscar nuevas nuevas mazmorras, nuevas dungeons. Para ver si matamos a nuevos bosses. Así que nada, me voy a coger por aquí un poco de munición. Por si la necesitamos. Es que es importante. Muy bien, chicos. Pues nada, voy a abrir el portal este. Vale. Ahí está. Abierto. Y nada, nos metemos en la dungeon. A ver. Muy bien. Pues aquí que estamos en una nueva dungeon. Estos son los bloquecitos que me habéis comentado que investigase. Ya lo hice, ¿vale? Para que tengáis para que lo tengáis claro. Entonces nos vamos a poner esto por aquí. Nos vamos a poner visión nocturna. Velocidad. Fuerza. Resistencia contra fuego. Y nada, vamos a pillar por aquí esto. Esto así. Vale, pues voy a buscar. Voy a investigar. Voy a buscar todo lo que tenga que. Todo lo que sea de interés. Y nos vemos ahora. ¡Anda! Uno de estos portales. Vamos a matarlo. Antes de que se líe mucho. Vale. Nos han dado por aquí un par de piezas de armadura. Y nada, sigo buscando por aquí. Ya he encontrado la puerta. ¡Anda! Que es, Dios, es que esa sensación de caerte ahí a la nada es de lo peor. Ya he encontrado la puerta. Me falta encontrar la lápida. Esta de bueno, para entrar en el en la sala del boss. Y después de eso, pues nos iremos a otro sitio. Estoy enviando todo por el espejito. Así que bastante bien. Vamos a ver por aquí, me imagino que va a estar. A ver. Vale, este es un especial. Muy bien. Una zona de taint. Vale, esto lo vamos a tocar. Tengo warp ward. Vale. Anda. Una de estas. Anda, cuidado, 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 cuidado. Una de estas zonas. Habría que intentar conquistarla. Está complicado, conquistarlas. Vamos a ver. Con cuidado. Ah, difícil. Vale, con ojo, con ojo. Ahí queda algo. Ahí también queda algo. Creo que este es vampírico. ¿Está ya todo? Joder, qué pesaditos. ¿Cómo va mi armor? Va bien. Esa sala es difícil, ¿eh? Esa sala es bastante complicada de conquistar. Vale, ahora granitas.
Vale, otro portal más. Cuidado. Vale, aquí se está liando muchísimo, ¿eh? Fuera. Vale. Oh, Dios, no me están dejando descansar, ¿eh? Vale. Esto por aquí, por aquí. Y lo que quería hacer yo ahora era coger esto de aquí. Que los cristales estos de Taint son bastante raros, así que me cunde bastante pillarlos. Y nada, espero que ya esté... Anda, pueden salir con zapatos de oro. Espero que ya esté por aquí la zona. Tengo la verdad bastante ganas de matar al boss. A ver qué boss nos toca. Lo mismo repetido. No sé si pueden salir repetidos después de haber luchado ya contra ellos. Lo mismo no. No, yo creo que sí. Yo creo que sí que pueden salir repetidos. Voy a decir que sí. Vale, pues por aquí no está, chicos, así que nos vemos ahora. Dios, lo que me ha costado, chicos. Y eso que no está en un sitio demasiado difícil, la verdad. Ahora que vengo por aquí, creo que es más que me lo he pasado. Pero este, sin lugar a dudas, ha sido el más complicado de todos los que he hecho hasta el momento. Vale, vamos a hacer así. Ok, ahora tengo que volver al principio del todo. Si no me equivoco, el principio del... ¡LOL! Vamos, me he hecho un lío mental, pero muy grande, ¿eh? Muy, muy grande, porque la puerta está... Vamos a matar a este. La puerta está muy cerca. La puerta está muy, muy cerca, chicos. Está cerquísima del... Ahí está. O sea, fijaros tal. O sea, bueno. Como sea, 5 minutos. Voy a esperar a ver si por allí vienen los enemigos o si me han dejado de traquearme. Si han dejado de traquearme, mejor. Como sea, nos vamos a equipar bien. Así que nos vamos a tomar por aquí una poción de regeneración. Ahí que vamos, gente. Greater Crimson Portal, repe. Vale, a ver qué tal. Vamos. Cuidado. Cuidado. Vale. Vamos, que lo tengo. Muy bien. Ahí he pillado eso. Y no, no está el grande. No está el grande, LOL. Cuidado, cuidado. Vamos con ojo. Pues ya está, ¿no? Esto ha sido todo. Sí, bueno, este combate ha sido bastante fácil, ¿eh? Además, ya sabía lo que hacía este enemigo y ha sido bastante, bastante fácil. Me preocupa quedarme sin ojos de Eldritch, la verdad. Creo que tengo para dos portales más. Así que nada, vamos a enviar todo esto por aquí. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y nada, tengo pociones pues para otra dungeon más, la verdad. Sí, sí. Y tengo una Primordial Pearl. Vale, vamos a pillar esto por acá. Me sabe mal que no me hayan dado más, la verdad. No hay más, ¿no? Pues esto no lo puedo pillar, ¿verdad? No es un bloque irrompible. Pues nada, chicos, nos vamos a la siguiente dungeon. Muy bien, pues ahí que vamos a otra. Eso por ahí. ¿Y esto qué? 65. Vale, pues necesitamos hacer lo siguiente. Ponemos esto aquí. Y debería de pillar ahí un montón de magia. Vale, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo para 16 minutos de efectos de poción. Se me acaba de agotar ahora mismo todo. El jetpack lo tengo agotado. Me quedan 6 ojos de Eldritch. Podría farmear perfectamente o craftearlos. Recordad que descubrimos que se podían craftear. Y bueno, son bastante caros, pero poder se pueden obtener. Entonces, bueno, vamos de momento a intentar el hecho de conseguir algún boss nuevo.
Mi meta eran dos bosses nuevos, pero visto que el primero nos ha tocado repe, pues ya veremos a ver qué sucede. Pero bueno, lo primero de todo ahora es conseguir 500 de cada cosa para poder abrir el portal. Entonces, a ver cómo va esto. 150 y pico. ¡Buah! Esto aún le queda, ¿eh? Vale, pues nos vemos ahora cuando termine. Muy bien, pues ahí que vamos. ¡Oh, yeah! Vale, pues nos vamos a poner por aquí las pociones. Ahí está. Y nos las vamos a tomar, me imagino, ahora mismo. Vale, ahí estamos. La vita, vale, pues resistencia contra el fuego. Fuerza. Visión nocturna. Velocidad. Hacemos la jugada de enviar esto por aquí. Y que, uff, vale. Ahí está. Pensaba que la había liado, ¿eh? Vamos a coger la vasija esta. Esta de aquí también. Vamos a pillar esto de aquí. ¡Ey! Vale, esta otra vasija. Y nada, pues a explorar. Por ahí está el spawn, que es el mismo sitio que este. Me cundiría haberme traído bloques de netherrack para no perderme. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, otra vez esa sala, no. ¡Qué horror! ¡Anda! Vale, ya he encontrado la lápida. Han pasado como 15 segundos del anterior clip. Ok, vale. La pillamos. Hacemos así, así, así. Tenemos ya la runa. Y ahora pues es tan sencillo como encontrar el lugar. Vamos a pasar de esa zona. Jolines, hay dos salas de estas con... ¿Ya está aquí? Vale, pues cuida mucho. Pues nada, listos chicos, nos vamos a meter de lleno. Vamos a ver. Lo único que, como tenemos tanto tiempo, podríamos pillar una de regeneración y otra de vida extra, por si pasa alguna cosa. Nos ponemos entonces... la regeneración la tomamos ya. Nos ponemos esto por aquí. Esto por acá. Vale, a ver si es nuevo. A ver qué pasa. Warped Giant... ¿What? LOL. ¡LOL! Vale, ¿y cómo lo mato? Vale, le he quitado bastante vida, ¿eh? ¿What? ¡LOL, cómo mola! Dios, mola muchísimo. Le he quitado bastante vida, pero... Es que me quita muchísima vida, ¿eh? No le quito nada con... Armored Giant Tentacle. O sea, hay varios. No será que te va a atacar a este, ¿no? ¿Tengo que atacar a los pequeños? Tendría sentido, es lo típico de cualquier juego. Vale, me quitan muchísimo, ¿eh? Dios, pero mola mucho, ¿eh? El modelo. Vale, me he cargado uno. Nah, es que quitan demasiado, no puedo acercarme. LOL. No, además viene un tío de los tochos. Fuera de aquí. Vale, vamos con una patata. Vale, ¿qué está? ¿Abajo de vida? Creo que sí, ¿eh? Uf, Dios, es que cómo pegan. Nada, nada, no puedo. ¡Me han roto el peto! ¡No, tío! ¡Me han roto el peto! ¿Me lo he cargado? Sí. Pero me han roto el peto de diamante. Bueno, era protección 2. ¡Ostras, qué liada! Pues este me ha molado, la verdad. Me mola muchísimo el tema del Taint en Thorncraft. Y me ha molado. Me han roto el tema, me cachis. Vale, vamos a ver si enviamos los saquitos. ¿Y qué? ¿Hay algo aquí que me interese? No, ¿no? Cada flor de estas me da algo.
Anda, un murciélago. No sabía que podían spawnear en esta dimensión. No, no me dan siempre cosas. Pues me ha molado mucho. Me ha molado mucho, 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 mucho. Voy a probar a ver si puedo romper este bloque y si me da algo por saber, porque aquí tengo un montón de este bloque. Entonces lo quiero saber ahora. A ver qué sucede. Sí. Vale, esto es muy interesante. Me dan Crusted Taint. Ok, pues es bastante interesante. Es bastante, bastante interesante. ¿Qué me ha pasado? Tainted Poison. Ok, vamos a enviar esto de aquí y esto de aquí. Vale, y voy a hacerme un peto y nos metemos en otra dungeon. Me ha molado mucho este Tainted Kale gigante. Hola, 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 qué liada. Muy bien, pues vamos a darle caña, ¿no? Estos son mis últimos ojos. Así que vamos a darle caña. Ok. Y aquí hay algo que me interese. No, en principio no. Vale, pues simplemente hacemos así. Hacemos así. Ok, y nada, entramos. A ver qué nos depara esta dungeon. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, voy a entrar al principio del todo sin las pociones. Porque... uf, qué cambio, ¿eh? Vosotros no veréis nada. Qué cambio. Básicamente porque no tengo más pociones. Entonces quiero que... quiero guardármelas para... para el boss. Vale. Estoy escuchando ahí sonidos de warp y me preocupa. Vale, pues como vosotros sé que no estáis viendo absolutamente nada, excepto un gran portal que vamos a intentar matar ahora mismo, nos vemos en un Prisplash. Muy bien, chicos, pues he encontrado la runa. Uy, qué susto, vale, vale. Espérate, nos vamos a echar hacia atrás. He encontrado la runa, así que vamos a gastarnos las pociones. Espero que no me salga mal la jugada y no perderme buscando la puerta, porque no la he encontrado aún. Ok, ok y ok. Vamos a matar aquí al tío este. Vamos a pillar la runa. Vale. Cuidado. Que no nos la líen desde la lejanía. Estos enemigos son muy peligrosos de lejos. La verdad, no está mal del todo. Podrían ser un poquito más peligrosos de cerca también, pero bueno. No están nada mal. Vale, 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 vale. Vale, vale. Ok. Nos movemos en busca de la puerta, chicos. Nos movemos en busca de la puerta. Vale, para aquí no. En este episodio tres bosses, ¿eh? Ojo. Ojo, ojito. Ahora muevo la runa y tengo que ir a hacerme pociones. Volver a casa, no sé, no sé cuántos. Espero que no, la verdad. Vamos a pasar de este señor. Vamos a pasar de ese también, la verdad. Aunque no me importaría pillarle ahí algunas cosillas. Pero bueno. Vamos a pasar de esta sala, no me interesa. A ver, son recursos que son no renovables. ¡Anda! No sabía que me podían dar un ojo. Mola. Pensaba yo que no podían porque eran los de aquí. Qué raro. Lo mismo tienen un drop mucho más reducido. Ahora me vuelve a dropear. Vale, no. Insisto, tengo 6 minutos para encontrar el lugar. Vale, fuera. Vale, ahí está la entrada. O sea, tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí. Venga. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Esta sala es chunga, ¿eh? Con tres de estos. Muy bien. Una vasija de las raras. Y seguimos por aquí. Vale, con cuidado. Con cuidadito. Hacemos así, así. Por aquí tampoco hay nada. Por aquí hay una bifurcación. Vale, aquí está. Aquí está, pues vamos a matar las arañitas. Que vengan.
Y nada, le damos a esto y nos metemos de lleno. A ver qué tal, chicos. Armored Eldritch Consume. Ah, vale. Oh, pues este mola muchísimo. Este mola muchísimo. Y está repleto de... ¿Qué? Pone ahí un Alone Sentinel. No lo puedo leer bien del todo. Es que es una pena que me pongan un texto tan grande y no haya una animación de resurrección o algo así, porque no puedo leerlo bien. Pero este boss moló un montón la lucha, así que estoy contento de luchar contra él de nuevo. Tiene que haber más bosses, Estoy seguro de que va a haber dos o tres más bosses. Pero claro, ahora van a empezar a repetirse. Este mola un mogollón, ya veréis cuando se... A ver... Cuidado... Cuando se transforma es brutalísimo. Fuera. No quiero que me quite la vida porque después es muy fuerte. Vamos... Con el arquito... No sale la flecha, Rich. Y una hitbox bastante grande, me imagino. Vale, que vamos. Y vamos. Mucho cuidado, Fondo, no sabía que podía hacer eso. Cuando ya sabes lo que hace, no es tan difícil, Vale. Me ha molado luchar con este tío. Vale, entonces así. Y ponemos esto por acá. Bien, y esto por acá. Y ahora nos pillamos esto por aquí. Y ojito, ojito a todo el loot que nos llevamos de esta sala, Vale. Hacemos así. Ojito a todo el loot que nos llevamos. Madre mía. ¡Me encanta ese sonido! No sé, me he quedado en silencio porque quería que lo escuchaseis. Mola un mogollón. A ver... Guay. Guay, pues de esta sala, únicamente de esta sala, nos hemos llevado... Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso lo que nos hemos llevado. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! Vale. Pues muy contento. Vamos a dejar esto así, y esto así, y esto así. Y nos quedan 2 minutos para salir. Vamos a intentarlo, eso sí. Vamos a ir un poco a lo loco. Y vamos a ir por esta zona nueva. Ah, vale, ya está. No, vale, ok. Entonces ya está todo explorado. Sé que hay varias salas que me dejo con cosillas. Pero bueno. Por aquí. Vale. Pues creo que estamos cerca, ¿no? Más o menos. Ya está. Es ahí. Eso lo vamos a romper. Muy bien. ¡Oh! Muy contento, vale. Y además creo que esto estaba cerca de casa. Bueno. Pues bastante contento, chicos. Bastante contento. En el siguiente episodio vamos a avanzar en el Zaumonomicon. Podéis dejarme en los comentarios si hay alguna cosa más que tenga que explorar, porque es que ahora mismo ya sería cuestión de ponerse a probar con el Zaumostatter, y no tiene mucho sentido. Entonces, si vosotros lo sabéis, porque ya me habéis dejado ya me habéis dejado varios comentarios de Rich, tienes que usar el Zaumometer, no Zaumostatter como lo he llamado, tienes que usar el Zaumometer para investigar esto, que te van a desbloquear alguna cosilla. Pues decidme eso. Yo sé que el Zaumonomicon, para que la zona de Eldritch esté todo descubierto, tiene que suceder de nuevo el evento este de Warp. Entonces, eso por ahí. Y por lo demás, pues sé que son cosas ocultas, pero en el episodio que viene vamos a avanzar en el Zaumonomicon. Y que lo mismo, no vamos a matar a otro boss, si queréis. Si queréis voy a matar a otro boss nuevo. Siempre que sea nuevo, mola. Pero no sé, creo que es lo que vamos a hacer.
Entonces, ¿qué quería hacer yo aquí antes de terminar? Sí, el peto este de diamante, el de protección 4 Breaking 3, estaba aquí, ¿vale? No me he tenido que hacer un peto nuevo. Lo que quería hacer era mirar el tema del Sanity Checker, cómo vamos de warp. Vale, está bajándonos ya el warp. Así que va a haber que comer. Va a haber que comer un poco de cerebro. Ahí está. Vale. Bueno, nos ha subido un poco, ya me preocuparé yo de eso. Y nada, deciros que Pepe, me habéis dicho que era un diminutivo de Pech Pescador. Y la verdad es que es muy muy cierto. Pepe, ¿qué tal Pepe? ¿Cómo lo llevas? Me habéis dicho que le haga un dispenser de huevos. Tal vez lo haga, ¿eh? Pero también me mola que coma huevos de corral. Que no sean malos, ¿no? Que sean de calidad los huevos. Pero no sé. ¡Anda! Deja a mi Pech Pescador en paz, ¿eh? Pero me ha molado que me dijeseis eso. Lo del Pepe Pech Pescador. Me ha molado mucho. Como sea, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Espero que no se haya hecho demasiado largo. Ha estado bastante interesante. Ahí están los textos que aparecen cuando entras en una boss battle. Por si alguien los quiere ver, pues ahí los teníais cuando duermo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. Bueno, me ha molado mucho la pelea contra los tentáculos, pero eran bastante chungos. Me quitaban muchísima vida. Tampoco es que hiciesen muchos ataques, pero la zona, el ambiente, no sé, molaba mucho. Déjame tu like, o si no, cosas malas ocurrirán, como que tú estés aquí.